Hey, ¿qué tal mis queridos audiolovers? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa. Yo soy Chopi Audioman, encantado de recibirte. Y pues el día de hoy les vamos a mostrar a petición de todos ustedes, gracias al video que armamos sobre el showroom de Rock Series. Me han estado pidiendo que hable un poquito más de esa marca, que qué otra cosa les podría mostrar. Y pues bueno, nuestros amigos de Rock Series nos dieron ahora la oportunidad de poder entrar a su bodega. Yo creo que es la bodega más grande de México, así que te invito a que conozcas la bodega de Rock Series. Señores, y para todos aquellos que decían que Rock Series es una empresa pequeñita, chequen más o menos la cantidad de producto que se tiene, que sale a muchos estados aquí de México y pues ya también hacia varios países. Todo esto es Rock Series, es Treo, es Nakamichi, es Audio Labs, es Atomic. Todo esto, señores. Una vez que llegan los productos, se revisa de que llegue perfectamente en buen estado todo. Y aquí está acomodado, equipos revisados al 100% para que llegue directamente hasta tu tienda, hasta tu casa. Todo bien, bien revisadito. Esta es la calidad que más o menos se tiene, amigos. Aquí está también los empalles de las cajas. Todo, estamos directamente en las entrañas de la marca. ¿Qué tal, amigos? Se preguntarán por qué tenemos cajas del amplificador Ultimate 3000 aquí. Bueno, pues para mantener siempre la calidad y presentación del producto, a veces cuando viene el contenedor desde China, pesa tanto este amplificador que los amplificadores que vienen en la parte inferior del contenedor o de la tablet, de la pallet, se dañan. Entonces tenemos aquí la obligación de mantener esa calidad visual y aquí cambiamos las cajas, el empaque original, nuevo, para que cuando salga a nuestro distribuidor, nuestros clientes, siempre mantenga el estándar de calidad que debemos de ser desde el empaque. Y aquí nos encontramos con el señor José Alfredo Orozco. José Alfredo Orozco. José, ¿qué haces tú aquí exactamente? Estoy jefe de técnicos, soporte técnico a nivel nacional, control de calidad y revisión de equipos, pruebas. Estamos probando un equipo ahorita que llegó de su nuevo resurtido, estamos pidiendo sus pruebas. Aquí estamos los reportes. O sea, una vez que te llega el producto, tú llegas aquí, verificas cómo está funcionando, que está llegando bien con calidad. Con calidad, que especifique lo que da la potencia, los watts, funciones, que da la USB, Bluetooth, todas las funciones que presenta. Control de calidad antes de poderlo distribuir o venderlo al público. ¿Cuántas personas trabajan aquí en garantía? Somos 5 en total, 5. Un técnico, Javier, especialista en alarma y seguridad, Arturo, almacén y control, allá Eduardo, Juan, que se encuentra aquí en la oficina, que es administrativo. Oye, ¿y todos esos amplificadores que están ahí? Son para partes, refacciones. Mandan parte de eso, pues si falla uno, se cambia la tarjeta, no se para. Okay. Se cambia tarjeta mainboard, se cambia por. O sea, son amplificadores. O sea, no son refacciones, o sea, es. No, el mainboard tengo que justificarlo al proveedor, su tarjeta es falló. Y ya me la cambia, me la reemplaza. Para garantizar una mejor reparación, un mejor servicio. La tarjeta no reparamos. Sí, un mejor servicio, un mejor cambio. Okay. Una de las divisiones también de la empresa es que también tiene su propia línea de llantas también. Y pues bueno, como pueden ver, pues tiene bastante de todas las medidas. Desde RIN 17, RIN 15, RIN 16, de camioneta 19. Pues todo esto, amigos, todo esto es, esta es otra ramificación de la empresa. ¿Qué tal? Como de 300, o sea, para ir despejando y cuando nos traigamos sea lo menos.
para que ya digas, bueno, ¿sabes qué? Ya quedó bien poquito, bueno, ya nos regresamos a esto acá, lo mandamos a Perú. Pero Guadalajara ya está programada. ¿Ya cuándo van? Miércoles en la mañana estamos ahí para hacer esto. ¿Ya desarmaron? ¿Ya un mes? También en un Pues como pueden ver, amigos, trabaja muchísima gente aquí. Mucha gente, tanto almacenistas como... Como pueden ver ahí también al fondo, ahí están preparando todo lo que son los pedidos que van a salir. Este es el área de embarques, donde pues prácticamente en cada una de esas cajas está ahí un producto, cada línea es hacia un destino. E inmediatamente en estos diablitos que están aquí, en estos montacargas, se sube a esa camioneta que está ahí y de ahí van a pues a diferentes partes del país. Aquí hay muchachos trabajando con las tarimas, aquí están los supervisores, y pues aquí están revisando lo que va a ser el producto, el material insonorizante, pues todo eso. Aquí están estéreos de rock series, Caustic, Audio Labs, todo esto. Aquí están empacando, están cerrando los paquetes. ¿Qué tal? Oye, ¿qué es lo que tú haces aquí? Pues armo los pedidos, los meto en las cajas y los, dependiendo si agarro esta caja y tiene el código de esta que es Krypton 2, le meto, no sé, de esta que es RKS57, se hace una caja mixta y lo tengo que meter. Si va a Krypton van 2, uh-huh. Le pongo el código y las es cajas como que van. Un inventario, sí. Pequeñito. ¿Y esto hacia dónde va? ¿A dónde sale? Así es, dependiendo, este va para Mazatlán. Para Mazatlán. Y ya dependiendo de qué paquetería venga, pues, lo entarimamos o unas se van por caja o por tarima. ¿De aquí sale para todo México? Sí. ¿A algún otro país ahorita sale de aquí o no únicamente México? Tengo informado que salió, creo que para Costa Rica. Para Costa Rica, bueno. Muchas gracias por tu aportación. Amigos, y esta empresa, aparte de ser una empresa tan organizada, con un ambiente tan chingón, pues también tiene su propio equipo de fútbol. Y aquí nos encontramos con mi buen amigo Dani. Hey. Dani, ¿cómo va este equipo de fútbol? Cuéntanos. Pues va muy bien. Realmente nos trajimos el primer lugar, menos goleado, el goleador. Y vamos por el campeonato. Y pues realmente hoy jugamos cuartos de final. Y muy buen equipo y muy buena empresa. O sea, ¿todos los que trabajan aquí juegan o también hay como una preselección también de gente que está aquí? De aquí, Pre-Protect, sí juegan la mayoría. Y pues todos le meten, o sea, como el trabajo, el fútbol igual. ¿Y tú qué es lo que juegas? Yo soy delantero y soy el campeón goleador. ¡Ah, hijo de la chica! Oye, ¿qué se siente trabajar en Protect? Se siente, pues... genial, o sea, el trabajo me gustó demasiado. ¿Qué es lo que tú haces aquí en la empresa? Yo soy auditor de inventarios. O sea que... Somos el de inventarios, yo y mi amigo Alan. Órale, ok. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Voy a cumplir 4 meses. 4 meses, ok. ¿Y cuál es tu producto favorito de Rock Series? ¿De Rock Series? Sí. O bueno, de todo lo que... MTX, es tu marca favorita. Sí, mi marca favorita es el MTX. Bueno, mis queridos audiolovers, pues acaban de escuchar. Vamos a entrevistar a algún otro compañerito para que nos cuente qué es lo que más está haciendo también aquí en Protech. Conocer la familia Protech, porque de alguna manera tú que estás comprando también ese amplificador, ese buffer, también eres parte de esta familia. Y pues aquí nos encontramos con Saraí, que precisamente cumple años. Y pues nos dijeron que es una de las mentes más importantes aquí de Protech. ¿Qué es lo que tú haces aquí, Saraí?
Hola, mucho gusto estar ahí. Yo soy gerente de operaciones. Nosotros nos hacemos cargo de todos los envíos en toda la República Mexicana. Y también exportamos a Nicaragua, a Costa Rica, entonces Guatemala. Entonces eres una de las chiditas de aquí, de esta bodega. Sí. Oye, ¿qué se siente trabajar en Protege? Ay, súper feliz. Digo, yo tengo la camiseta súper puesta, amo Protege y mi mayor anhelo es que todos los pedidos salgan a tiempo, lo más completo posible. Y pues darles un buen servicio a los clientes. Un buen servicio. Oye, ¿cuál es tu marca favorita de todo lo que venden ustedes aquí? Rock Series. ¿Por qué Rock Series? Porque está muy dividido. Allá atrás unos dijeron que MTX, que verdad, pues sí. ¿Por qué Rock Series? Para mí es una de las marcas favoritas porque es en cuanto a sonido, en cuanto a calidad, me gustan los diseños en lo personal. Bueno, pues quiero agradecerte que te hayas animado a contestar estas pequeñas preguntas. La verdad es que los andamos conociendo todos ustedes. Y pues todos mis audiolovers, pues desde aquí te mandan un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Y pues esperemos que nos veas en este video. Gracias. Gracias, hasta luego. Mucho gusto. Y bueno, cuando llegas aquí a las oficinas de Protege, pues te encuentras con este vestíbulo que tiene estas escaleras. Y pues por aquí empiezas a subir. Estas son las oficinas. Y pues siempre se respira buena vibra. Y al pasar este cristal, pues está pues todas las oficinas, este es el corporativo. Y aquí. Y bueno, amigos, pues aquí nos encontramos con la persona creativa de todo lo que es las redes sociales, sí, de Rock Series. De Rock Series, de Protege, de Audio Labs, todas las marcas que tenemos en Rock Series, en Protege, todas las manejo yo. ¿Qué se siente trabajar en Protege? Ay, fue un reto muy grande porque son muchas marcas. Me metí en esto del car audio sin querer, pero pues yo soy la que doy asesoría un poquito, me apoyo con Marco, subo historias, todos los diseños, todo soy yo la encargada. Más o menos, Protege, Rock Series, Audio Lab, ¿de dónde tienen fans? ¿De dónde te escriben? Todo ese tipo de pues cosas. Hay gente, la mayoría son de México, pero ahorita ya nos estamos extendiendo a Estados Unidos, también estamos en Argentina, en Brasil, en Puerto Rico ya también. Nos estamos extendiendo más a toda Latinoamérica. Órale, qué chido. Y por acá tenemos también a otras dos personas que se llaman Daniel Briones, mucho gusto. Dani, ¿qué es lo que haces tú aquí? Pues hago básicamente las páginas web de todas las marcas de Protege. Que es Rock Series, Atomic, Audiolab, general, todo el soporte de diseño web. Manejamos las tiendas online, la tienda online de Protege, que es tiendaprotege.com. Pero básicamente hacemos esto aquí pues en el cargo de esto. Hey, amigos, para que vayan y visiten la página online, te acaban de dar ahorita la dirección. Y por aquí tenemos a Iván Ponce, ¿qué tal? Iván, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tú haces aquí en Protege? Yo me dedico a hacer los diseños para las redes sociales. Merari es mi jefa directa. Yo la apoyo haciendo los diferentes diseños para todas las marcas de Protege. Ok, bueno, pues vamos a regresar con Merari aquí rápidamente. Merari, nos faltó preguntarte, ¿cuál es tu producto preferido de Protege? Mi producto preferido. Pues por marcas me gusta mucho Treo. Mi producto preferido, pues se podría decir que es el estéreo InDash de Treo, que es el que traigo yo en mi camioneta. Ok, Merari, bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Vamos a seguirlos conociendo a todos. Gracias. Les presentamos aquí la sala de cine de Protege. Aquí algunas veces se hacen algunas reuniones, se proyectan algunos videos corporativos, algunas campañas publicitarias que se hacen. Desde aquí se hace, son, como pueden ver,
sillones súper cómodos que se hacen cama, y aquí todos disfrutamos de alguna buena película para pasar el tiempo alguna vez, comentar cosas. Y ese es el cine privado de Protect.